que sufrieron, vive Dios, calamidades, persecución y muerte para poder traernos esta palabra, vive Dios. Porque de no ser así, hermano, ¿de qué estuviéramos nosotros reguindados hoy en día? Vive Jesús. ¿Dónde estuviera la fe y la esperanza del pueblo de Dios? Vive Jesús, pero gloria a Dios por esta palabra, vive Jesús, que nos dice, ¿verdad?, que padre se levantaría contra hijo, hijo contra padre, vive Jesús. Y en la noticia eso es lo que vemos día a día, eso es el pan de cada día ahora. Vive Jesús, no hace dos o tres días atrás escuché donde una hija, hermano, de 30 y pico de años, le cortó la cabeza con cuchillo y tijera a su madre de 76 años, la metió dentro de un bulto, la llevó delante a amistades y familiares, sacó la cabeza, le dio un beso. Hermano, cosa horrorosa, diabólica, el Señor lo reprenda. Sí, Señor. Pero se tiene que cumplir la palabra, porque estaba escrito. El ser humano, el mundo, anda impresionado, impactado por lo que está pasando. Pero ese no debe de ser la impresión de la iglesia, porque ya la palabra del Señor está escrita y nos dijo bien claro que estas cosas habrían de pasar, que nosotros somos la generación que Dios le plació a escogerlo, que la viviéramos. Eso es otra cosa. Porque estamos viviendo en medio de los tiempos, hermano, donde Daniel dijo, vive Jesús, que la ciencia se aumentaría. Querían de lugar en lugar, de correr de lugar en lugar. Y así está la gente, así lo estamos viendo, hermano, ¿verdad que sí? Vive Jesús. Día a día la noticia nos dice, vive Jesús, aleluya. Los acontecimientos, los terremotos. No había comenzado bien el año y ya Puerto Rico estaba temblando, hermano. Como una hamaca, como un borracho, vive Jesús. La gente sufriendo, llorando, hermano, vive Dios. Y yo decía dentro de mí, Señor, aunque está temblando, la gente se está quedando sin hogares. La gente vive debajo de carpas. Pero así yo escucho tu voz que dice que tú nos amas. Que tú nos amas, Dios, porque no murió una persona a las 4 de la mañana. No falleció un ser a las 4 de la mañana. Creo que fueron contados con los dedos, con dos dedos, las personas que fallecieron. Escuché decir que murieron más personas quitándose la vida ellos mismos que lo que Dios le plació quitar bajo ese terremoto. Hermano, vive Jesús. Y yo digo, durmiendo bajo carpa y Dios dejándole saber, miren para el cielo. Porque, hermano, es que no quieren doblar rodillas, no quieren buscar de Dios, no quieren, hermano, se le habla de Dios, se le predica la palabra, se le dice Cristo viene, como decía la pastora. Hubo un hombre que por muchos años estuvo predicando la palabra en Puerto Rico, no solamente él, hermano, pero a Dios le plació que fuera este hombre el que llevara esa palabra, hermano, nuestro hermano Gigi Ávila, ¿verdad?, que en paz descansa allí durmiendo en la presencia de Dios, vive Jesús. Decía, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Vieron milagros, prodigios, hermanos, visibles con sus ojos. El que no quiere creer, que es como Tomás, lo tuvo que ver. Gracias, Jesús. Y aún así, Puerto Rico sigue viviendo de espaldas a Dios. Hermano, mi isla, vamos. No nací allá, pero mi familia es de allá. Me crié en mi niñez allá. Fue mi cuna, vive Jesús. Allí se me enseñó a orar en el altar desde muy niñita. Se me enseñó el evangelio, la palabra. Vive Jesús debajo de los árboles. Me daba la escuela bíblica, vive Jesús. A las tantas de la mañana, vive Dios, hermano. A los 5 añitos con un altar de cemento, los jóvenes ayunando. Y mi tía, como era joven, arrastraba conmigo también para el altar. Santo. Hermano, no hay excusa. No hay excusa. Pero terremotos al comienzo del año de Puerto Rico, pasaron a la República Dominicana, pasaron a Jamaica, hermano, y todavía hasta le estamos escuchando que si allá en Brasil, que si en Costa Rica, está temblando la tierra. Vive Jesús, volcanes, hermano. Vive Jesús, Estados Unidos, comenzó el año, Estados Unidos, vive Jesús, aleluya, bombardeando Irak, Irak revelado, vive Dios. Nación contra nación, terremotos, pestes, dice la palabra. Hijos contra padres, padres contra hijos.
Hoy en día un joven, un niño, tú no le puedes decir nada porque prefieren que el DCF se lo lleve. Prefieren vivir en la calle, vagando y haciendo y deshaciendo bajo un espíritu de rebelión, hermano. Pero no es nada más y nada menos que está cumpliéndose. Esta palabra cumpliéndose, vive Jesús. Y cuando leemos ese versículo, vive Dios, aleluya, vive Jesús, el versículo, vive Dios, que dice que es necesario que estas cosas sucedan. Que todo esto acontezca. Vive Jesús. ¿Por qué es necesario? Porque dice que debe de suceder. Porque es obligatorio, es inevitable. Esto no lo va a parar nadie. Esto no lo va a parar Trump. Esto no lo va a parar allá el presidente de Norte Correa. Esto no lo va a parar nadie. Porque es inevitable, porque es necesario. Esta palabra que Dios mismo dice que es necesario, vive Jesús, que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque es conveniente. Es conveniente, hermano. ¿Usted sabe por qué es conveniente? Vive Jesús. ¿Para quién es conveniente? Para las almas que viven sin fe y sin esperanza. Sí, claro que sí. Para las almas que muchos años, vive Jesús, se le lleva predicando este evangelio. Vive Jesús, se le lleva predicando, vive Jesús, que Cristo viene, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo liberta, vive Jesús, que Él hace todas las cosas nuevas. Hombres y mujeres llevando este evangelio por todo el mundo, hermano. Allá en las Amazonas, allá vive Jesús, misionero, que dejan su familia.